<laughs> Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a tejer esta bonita carpeta. ¡Turún! Que bueno, pues es petición aquí de las amigas que la vieron, ¿verdad? La vieron, se les antojó. Y bueno, pues las va la vamos a tejer en vivo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Espero sea de su agrado y se unan a tejer. Y bueno, pues me la pidieron, que la querían en vivo, que la, que la habían visto, estaba por aquí. Y bueno, pues. Es la que vamos a tejer el día de hoy, ¿ok, amigas? Sí, bueno, ya se, ya se unieron las, las primeras amiguitas, que es Leticia Román, ella ya llegó, ya nos está saludando, ya está lista para tejer. Sara Sánchez, ella también ya está lista para tejer, nuestra amiga, por supuesto, que desde luego que sí. Siempre puntual, Mari Correa, ya está lista para tejer, amiga, lista, a ver, ándale, lista. Gabriela Colorado, Fanny Cruz, Lilia Guadalupe Lupita Tulipán, Claudia Teresa López, Carmen Chávez, Alicia Grisel, Alexandra Mavita Palma, ya están todas listas para tejer este, amigas, a ver. Las que van llegando, vamos a tejer este. ¿Ok? Este es el que vamos a tejer. Las amiguitas lo vieron y pues se les antojó. Nada, es que aquí lo tengo que tener, amigas, porque ya no me acuerdo nada. Es una antigüedad, amigas, y ya no me acuerdo cómo lo tejí. Bueno, vamos a esperar unos cuantos minutitos más mientras llegan las amigas, vayan preparando su material. Voy a tejer como siempre con el gancho 3.5 milímetros, pueden tejer con el del 3. Y en esta ocasión, amigas, miren, no sé si ustedes observan, ¿verdad? Es un material delgado, ¿ok? Voy a tejer con el que se llama chambrita o baby, bebefil se llama, ¿ok, amigas? Es delgadito, pero el patrón es universal. Lo pueden tejer con todos los materiales. Y si en alguna parte, ¿verdad?, no nos resulta, ya saben que pueden aumentar cadenas para que les quede un poquito mejor, ¿verdad? o mejor, mejor aún. Y bueno, este, estos son los materiales que voy a usar. Siéntanse libra, libres de, pues de usar los que ustedes tengan, con los que ustedes este, estén acostum, acostumbradas a tejer. <laughs> y pues bueno, tráiganse su vasito de agua, su limonada. Yo el día de hoy, amigas, salud, una limonada, ¿ok? Una limonadita que va a estar aquí. Y bueno, ya empezamos, amigas. Vamos a mandar saluditos mientras acaban de llegar. Estoy mirando que ya llegó Itzel. Buenas tardes, amiga. Maricel Cortes, ya llegó de USA. Carmen Bueno Langa, Langa. también ella ya llegó. Margot, ya está aquí. Briseida, ya llegó. Irene With Love, ya está aquí, lista para tejer. <laughs> Digan si ya están listas, amigas. Vayan levantando la manita para ya comenzar. ¿eh? A ver, vamos a ver. Espérenme tantito, amigas. Aquí, manita, manita. Manita para arriba. ¡Woo! Ya estamos listas, ¿verdad? Nuestra amiga Guillermina de Jesús Oria González ya llegó, lista para tejer. Gladys, lista para tejer. Rocío Vilches, lista para tejer. Chamis Noreiga, lista para tejer. Noriega. Ay, amiga. Nelly Martínez, lista para tejer. Aida Ávila Sánchez lista para tejer. Miriam Chiponeira lista para tejer. Encarna Guerra lista para tejer. Blanca Nancy y ya todas. ¿Ok, amiga? Ya. Erika Rodríguez lista para tejer. Liz lista para tejer. Lulu lista para tejer. <laughs> Ay, amigas, ya se me fueron los saludos. Flor, ya está lista para tejer. Y bueno, comenzamos entonces, ¿ok? Porque tenemos una hora, amigas, para tejer. Bueno, ya nos vamos a preparar entonces, ¿ok? Iniciamos, amigas, ¿ya listas? ¿Ok? Listas. A ver, vamos. <laughs> Dejen acomodar aquí un poquitín la cámara. Ok. Listas para tejer, amigas. Vamos a preparar un arito mágico. ¿Verdad? Arito mágico. Preparamos. Aquí viene nuestro arito mágico, que quede bien bonito, ¿ok? Y vamos a iniciar con 16 puntos altos. Entonces voy a subir. A mí siempre me gusta iniciar con dos cadenas. Pueden iniciar con tres, es igual. Y vamos a dar la lazada para entrar, saliendo por dos y por dos, ¿ok? Puntos altos. Un total de 16. Aquí ya llevamos los primeros dos. Este es el punto número 3, 4, en el mismo espacio, 5 y así. Voy a contar los 16, ¿ok? A ver, mientras tanto aquí acomodo y me acomodo también acá <laughs> para poder tejer. Muy bien, amigas, nos agarramos con 16. Llevo 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Ya tengo aquí los primeros 16 puntos altos adentro del arito mágico. Todavía hace mucho sol, amigas. Mil disculpas. ¿Ok? Cerramos el arito. Ah. A ver, a ver, a ver. Ay, amigas, no puede ser posible. Escucho que me gritan afuera. No me tardo. <laughs> no me tardo, amigas. Voy a ver quién qué pasa, ¿ok? Ay, amigas, miles de disculpas, pero por eso nunca transmito en vivo entre semana. <laughs> Es que siempre, siempre amigas, tienen que venir a hablar, ¿verdad? Siempre. Bueno, retomamos, retomamos amigas, ¿ok? Retomamos. Me quedé en la vuelta número uno con 16 puntos, ya la cerré, todo listo y ocultamos hebras, ¿ok? Ocultamos las hebras. <laughs> ya volví amigas, ya volví. <laughs> No, 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 no puede ser. Fíjense, yo que me esperé, me esperé y dije, vamos a esperarnos hasta las cuatro y media, casi cinco para empezar. Que nadie venga, que no vaya a venir nadie. <laughs> y no pudo ser, amigas, no pudo ser. Bueno, ni modo. Aquí ya estoy ocultando las hebras de la vuelta número uno. Amiguitas, ¿ustedes cómo van? <laughs> Juani Rosalía, Juani Rosalía, Rosalía. Ella cómo anda. Muy bien. Uh, ya se fue volando. Selena, ya te leí, amiga. Teresa Servi, ya te leí, amiguita. <laughs> Azucena, saliste volando, amiga. Cristina Valbuena, ya te vi, amiga. Iniciamos con 16 puntos altos adentro de un arito mágico, ¿ok? Oh, ahora es el gato, amiga. <laughs> no, se va a esperar, se va a esperar. Porque ya empezamos, amigas, ya empezamos. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver ahora la vuelta número dos que la tengo que ver. Porque no me acuerdo, amigas, de veritas que no me acuerdo. Ok, le voy a poner el color rosa. Porque, no, sí, el rosa. Sí, 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 el rosa, amiga. Le voy a poner rosita, el color que sigue. Ok. Vamos a tejer bien fácil, ¿eh? Vamos a tejer en María doble, pero con tres cadenas, ok? Vamos a iniciar en cualquiera de los espacios. Entramos, del espacio más chiquito, ok? Entramos. Ahí hacemos el cambio de color y vamos a subir tres cadenas. ¿Ok? Vamos a dar la lazada y vamos a entrar en ese mismo espacio con otro punto alto. Ya tenemos los primeros dos. Aquí es donde vamos a subir tres cadenas. Entonces, una, dos, tres. Y vamos a entrar en el mismo espacio con dos puntos altos. Muy bien. Ahora, nos vamos a brincar un espacio. Damos la lazada y luego nos brincamos un espacio en este no, en este sí. Y vamos a tejer igual. Dos puntos altos, dos puntos altos, tres cadenas y en el mismo lugar dos puntos altos. Muy bien, aquí nos detenemos. Damos la lazada, nos brincamos un espacio, entramos con dos puntos altos, tres cadenas y en el mismo lugar, dos puntos altos. ¿Ok? Entonces está fácil. Es así, miren. Así. ¿Ok, amiguitas? Así. María doble de tres cadenas. Brincándonos un espacio. Entonces nos brincamos un espacio. Y tejemos la María de tres cadenas. Sí, sí, amigas, sí están tejiendo o no están tejiendo, amigas. <laughs> Las agarré desprevenidas, pero sí les avisé, amigas, sí les avisé. Les avisé en el Facebook, les avisé en el en vivo pasado. Que ya estuvieran preparadas, porque este me lo habían hecho petición muchísimo. Ándale, que ya lo querían tejer. Bueno, aquí ya estoy avanzando la segunda vuelta, ok. Vuelta número dos. Ya estoy a punto de finalizar, amiguitas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gabriela Colorado, ya te vi, amiga. Norma Venegas también ya llegó y sí, ya está tejiendo. Gracias, amiga, por seguir este paso. Rihanna también ya llegó. Angélica Lorena Anzolini, también ya llegaron de Argentina. ¿De Argentina, amiga? Sí, de Argentina. Flores, Flores, Feliciano, ya está dando muchos likes. Gracias, amiga. Hoy ando muy hoy ando concentrada, ¿eh, amigas, porque hoy es hoy es clase. Hoy no es fiesta, los sábados es de fiesta. Hoy ¡Ah! es de tejer, amigas, para avanzar este. Ya lo estamos, yo ya estoy casi a punto de finalizar. ¿Ok? Voy a tejer en el último, ¿verdad? La última maría de tres cadenas. Muy bien. Una vez finalizado, así es como luce y cerramos con punto deslizado, ¿ok? En la, primer, en la primer cadenita que se tejió, muy bien. Subimos una cadena y cortamos. Muy bien, amigas, ocultamos las hebras y ya vamos preparando nuestro siguiente color. Vayan haciendo sugerencia de color, si quieren que ponga un color o los voy poniendo así como los vaya pescando aquí amiga amiga sudé un montonazo ay no puede ser <laughs> sudé tremendamente la corrida que me eché hasta fuera a abrir la puerta ay no no quería que nadie interrumpiera nuestra clase amigas no no se los juro miren estoy así súper sudada y eso que nada más fui así bien rápido, ¿verdad? ¡Ah! <laughs> Como que fui medio rápido, pero sudé tremendo. Bueno, así, que se quemen las calorías, ¿verdad? Hay que quemar calorías, amigas. Muy bien. Saludos para... Pero si están tejiendo, amigas, nada más voy a saludar a las que tejen, a las que tejen. <laughs> no se crean. Miriam Zulema, ella ya llegó a tejer a tejer se ha dicho amigas eh Melina Melina es técnico lista tejiendo todo el día Viviana del Pilar Puyoni González miren amiga <laughs> sudando estoy es que saben que me puse nerviosa verdad más bien fueron los nervios a ver vamos a ver es que exactamente, amigas, se me hizo increíble que exactamente en cuanto empezamos, llegaron las visitas. Ay, joder. Bueno, aquí ya venimos, amiguitas. Ya oculta estas hebras. Muy bien. Ya vamos en la vuelta número 3. La vuelta 3, déjenme le echo un vistazo. Ok. Ok, ok. Se teje en María triple en cada María, pero igual de tres cadenas, ¿ok? No, 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 de cuatro cadenas, de cuatro amigas, porque la siguiente vuelta va a llevar muchos puntos. Entonces, miren, se ve fácil, pero tiene su así, ¿verdad? Su chiste. Bueno, voy a cambiar de color por por el rojo. Ajá, por el rojo. Yo le voy a poner rojo. Azul. Ándale, azul también se ve bonito. Ah, déjenles digo el total que te debemos tener. Uno, dos, tres. Debemos tener un total de ocho Marías, ¿ok? De ocho de estos piquitos. Así. Ah, Muy bien. ¿Quién ya finalizó? Son siete picos. Cristina Valbuena. Ah, ya, pues amigas, son ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16. Por eso iniciamos con 16, ¿ok? 8 por 2, 16. Tenemos que tener 8. Nancy Pineda lista. Azucena Rodríguez lista. Lili Ponce lista. Adriana Díaz lista. Muy bien, amigas. Vamos a iniciar entonces ahora. Ay, como que sí me gustó el azul, ¿eh? Mire. Azul o rojo, miren, amigas. Azul o rojo. Yo decía rojo, miren. Pero ya me gustó el azul. ¿Cuál le ponemos? ¿Azul? Flores Felicita dice que azul. ¿Sí? Ah, a Natalia Chaparro sí le salieron ocho. Muy bien. Azul. Bueno, nos vamos por el azul, pues. Le vamos a poner azul. Entramos. En, la primer, en cualquiera de las Marías, ok, amigas. Aquí. En cualquiera de estos piquitos, hacemos el cambio de color. Subimos tres cadenas. Y, amigas, estas Marías se van a tejer con tres puntos, ok. Entonces, esa cadenita es la primera. Mismo espacio, punto alto número dos. Mismo espacio punto alto número 3 y vamos a separar con tres cadenas ¿Okay? lazada, entramos en el mismo lugar y tejemos tres puntos, tres puntos altos, ok. Ok, ok, ok. Sí, una vez finalizado directamente, nos vamos a pasar al siguiente espacio. Al siguiente piquito, con tres puntos altos. Así, tres puntos. Vamos a subir tres cadenas que no queden muy apretadas, ¿ok? Si las dejen muy apretadas, mejor pongan cuatro. Y en el mismo lugar, tres puntos altos. Así. Entonces, estos son así, miren, María triple de tres cadenas. ¿Ok, amigas? Puras Marías triples. Entonces, una vez finalizado directamente, entramos al siguiente piquito con tres puntos altos. Vamos a subir tres cadenas, no muy apretadas, y tres puntos altos en el mismo lugar. Muy bien. Ah, sí está quedando, amigas, ¿eh? Uh, uh, uh. Muy bien. Ya le voy a dar bien rápido. <laughs> Muy bien. Omaira Cázares, ya, ya llegó. Ya te vi, amiga. Lorena Flores, también ya te vi, amiguita. Ya, gracias, amiga. Gracias por unirse a tejer, amiguitas. Gracias, gracias. Les agradezco muchísimo su presencia. Y sobre todo las amigas que hicieron la petición. Yo no pensé que les fuera a gustar, amigas, este... <laughs> es que sí está bien bonito, ¿verdad? Y sí está fácil. Bueno, aquí ya le voy a dar bien rapidísimo, amiguitas. ¿Cómo van ustedes? Muy bien, ya estoy casi a punto de finalizar esta vuelta. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy en el último espacio, amigas. Ya estoy en el último. En el mero, el último, amigas. Beatriz Dora, ya te leí, amiga, ya te estoy viendo. A ver quién más anda por aquí. María de Jesús Casilla Palomo, también ya te leí, amiga. Gracias por unirte a tejer el día de hoy. Estamos tejiendo, ¿eh, amigas. Por eso no estamos concentradas hoy. Anita Miller. Millalen. Millalen. Sí, perdón. ¿Quién más? Mm, Angélica S. Rosa Martínez. Ya las estoy viendo, amiguitas. María Rivera. Rocío Tafur. Y bueno, ya finalicé, a mí. Okay. Una vez finalizada la vuelta, cerramos con punto deslizado directamente en la primera maría. Okay. Subimos cadena, cortamos, ocultamos hebras y ya preparamos el siguiente color. Vayan diciéndome colores, sugieran, o si no, aquí los agarramos. A como, va, a como los pesque la mano, amigas. Así, uh, el primero que agarré. El primero que agarremos con los ojos cerrados. Muy bien, ocultamos la hebra que vaya muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. María Elena, ya te estoy leyendo, amiga, te mando muchos saluditos. ¿Quién más? Azucena Rodríguez, lista. Ay, ya, super eres bien aplicada, ¿verdad, Azu? Ya te vi todos tus tejidos, amiguita, ¿eh? Nancy Pineda quiere amarillo. Ahorita vemos cómo se ve el amarillo. Mel, me, melina. Melina Stenico quiere naranja. Ay, ¿cuál se verá más bonito? El naranja, porque el amarillo ya lo pusimos, ¿verdad? Ya lo pusimos en el centro. Aquí voy a tratar de no repetir mucho los colores. Bueno, tengo bien poquitos de este. ¿Le ponemos naranja? Miren, naranja. Sí, le ponemos naranja. Bueno, le voy a poner yo naranja, amigas. Ustedes pongan los colores que ustedes tengan, ¿ok? Siempre son los colores a su elección, nada más siguen el mismo paso, no pasa nada. Vamos a continuar la siguiente vuelta. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Déjenme, le echo un vistazo. Muy bien. muy bien vamos a tejer ahora una maría cuádruple adentro de cada maría ok vamos a separar igual con tres cadenas y creo creo que ya una cadenita de separación entre sí a ver vamos a hacer la prueba primero amigas para no equivocarnos Voy a tejer rápidamente una maría cuádruple. Tres cadenas y cuatro puntos. ¿Okay? Ahora quiero ver, aquí es donde está, así como que se me hace que es una cadena nada más. Sí, amigas, vamos a separar con una cadena. Muy bien. Vuelta número cuatro. Vamos a entrar adentro de las marías, que son estos piquitos. ¿Okay? En cualquiera hacen el cambio de color y vamos a subir tres cadenas. Vamos a tejer cuatro puntos altos. Ya, te, ya tenemos uno. Este va a ser el punto alto número 2, número 3 y número 4. Ahora tres cadenas. Y en el mismo lugar, en el mismo espacio, volvemos a entrar con cuatro puntos altos. Muy bien, ya los tengo. Ahora, una cadenita de separación. Una. Que no quede muy apretada, ¿ok? Y luego entramos a la siguiente María dentro de su piquito con el mismo paso. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4, 4 puntos altos, ¿okay? Ahora tres cadenas en el mismo lugar, cuatro puntos altos. Y para pasarnos al siguiente pico, una cadena, ok, una cadenita, amigas, que no se les olvide. Para que vaya quedando bien y no la tejan muy apretada, no. ¿Okay? Para que alcance a llegar los cuatro. Aunque sí queda bastante bien, miren. ¿Verdad? Entonces ya nos vamos rápido, ¿eh, amigas? Sí, sí supieron. Muy buenas tardes, amigas. Gracias por llegar. Ya estamos en la clase, ¿eh? No lleguen haciendo mucho alboroto, amigas. <laughs> no nos alboroten, amigas. Tres cadenas, ¿verdad? Les dije. Y cuatro puntos. Ok. Angélica Gutiérrez, muy buenas tardes. María C, muy buenas tardes. Ya las estoy leyendo, amigas. Elvia Estrada Macías, muy buenas tardes, amiguita. Ya te estoy leyendo y te estoy viendo que estás llorando, amiga. Porque estás llorando. <laughs> Se te pasaron todos los pasos. <laughs> Verónica Sayes, ella ya llegó también. Muy bien. Margot y nos troza, ya llegó y ya entendió. ¡Ay, qué bueno, amiga! Qué bueno que sí si vas, si vas puntual, ¿verdad? Sí, ella sí sí está bien. Buenas noches. <laughs> Díganos qué horas son en su país, amigas, y de dónde están tejiendo, ¿eh? ¿Dónde están tejiendo? Lorena Flores, y hace. Sí, amiga, este es tutorial paso a paso. No, paso a paso, este no, ¿eh? Este va a ser aquí en vivo, amiga. Así que aquí ya váyanse aplicando, amigas. ¿Verdad? <laughs> Lo pueden tejer cuando gusten porque el video ahí se va a quedar. Por eso no estamos haciendo tanto borlote, amigas, para, para guardar la calma, ¿verdad? Hoy es un video de, de clase de calma, con calma. Sí, los sábados sí es de fiesta, y sí de punchis, 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 punchis. <laughs> Ahorita es calma, amiga, calma. Sí, le, sí les va quedando bien a las que sí están tejiendo, amiguitas. Sí, ¿verdad? Está fácil, está fácil. Nancy Rafael. En Argentina son las 20:11. Ándale, ya es tarde, amiga. Aquí apenas son las 5:12 en Chihuahua, México. Y creo que también en Ciudad de México, ¿verdad? Y a áreas áreas circundantes. Entonces ya es tarde, amigas. Ya se están ya... Miren aquí el sol, el sol apenas así apenas amigas se anda queriendo meter ya casi estoy en el último espacio amigas con este pasásamo ya estoy a punto de finalizar la vuelta 4 así bien concentradas hoy amiguitas que nadie nos desconcentre dejen acomodo bien mi silla déjenme acomodar bien mi cojín muy bien amiguitas ¿quién ya la tiene lista? Aida Ávila Sánchez las 5.11 en México Verónica Salles en Chile las 19.12 ya es tarde amigas ¿verdad? bueno, ni tan tarde ¿verdad? o oh, sí ¿ustedes cómo sienten? ¿Ustedes todavía traen toda la pila del mundo o ya se les anda descargando, descargando, descargando? Ya estoy en el último espacio, ¿eh, amiguitas. Ya estamos aquí a punto de finalizar. María Pérez Pérez, en España, la 1:12. Ay, amiga, ya sí estamos bien, mal, ¿verdad? Con los horarios patas para arriba. Margot, las 7.10 en Chile, más o menos, ¿verdad? Ya anda dando sueño, ya nos anda dando sueño. Lorena Flores, las 6.11, en El Paso, Texas. Ah, amiga, ya casi también ya casi es de noche. ¿verdad? Bueno, Nancy Pineda, listo. Nuestra amiguita Cristina Valbuena ya lo tiene listo, la vuelta 4. Ya toda la vuelta 4. Cerramos, amigas, ok, ahí bien. Aquí cerramos con punto deslizado. Vuelta 4 finalizada. Subimos una cadenita, cortamos, ocultamos hebras y nos vamos rápido, amigas, con la siguiente vuelta. Pero así andamos tejiendo con tocho morocho, ¿verdad? Ahora sí no hay distracción, amigas. No me voy a distraer tanto, amiguitas, ¿eh? No nos distraigan tanto, amigas, ¿eh? Nomás manden un montón de saludos, pero no distraigan tanto. <laughs> se me va a olvidar el paso, amigas. Fíjense que aunque tenga aquí el, la carpetita presente, amiga, y aunque esté así bien facilita, a veces en las cadenas falla, ¿verdad? Porque no se alcanza, no te acuerdas o no, no percibes. Dices, ¿cuántas cadenas le puse? Que no me acuerdo. Y luego este, amigas. Se me hace que este no lo tejí con patrón, ¿eh? Se me hace que este yo así como que lo inventé yo. Como que me acuerdo. Porque patrón no encontré por ni una parte que se pareciera a este. Muy bien. Vamos en la vuelta 5. A ver la 5 cómo la tejí. Ah, muy bien. La 5 vamos a tejer puntos de tres lazadas. Y déjenme primero, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque a lo mejor que no queda bien, amigas. Le voy a poner este morado. Miren. ¿Sí? Yo le voy a poner ese morado. Ah, otra vez. También se le ve bonito el rojo. Pero se me antojó más el morado. A ver, amigas. Miren. Adentro de de, 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 de Déjenme luego primero porque no nos queremos equivocar. Lo voy a hacer así bien rápido. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Se me hace que, 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 que son, no son de tres lazadas, ¿eh? Miren, ya ven. No son de tres lazadas, son de dos. Ok, sí, son de dos lazadas. Muy bien, amigas. Híjole, aquí se me hace que son dos cadenas. A ver. Muy bien. Entonces, la, la vuelta número 5 es de la siguiente manera. Vamos a entrar en los picos con un punto bajo. Entonces, en cualquiera lo agarramos, pasamos el cambio de color, subimos una cadenita, volvemos a entrar en ese mismo espacio con un punto bajo. Ahí. Vamos a subir dos cadenas que no queden muy flojas, que queden apretaditas, y vamos a dar dos lazadas. Vamos a entrar en este espacio, por todo el espacio, y vamos a salir por dos, por dos y por dos. ¿okay? Y vamos a tejer una cadena de separación para volver a dar dos lazadas, y en el mismo espacio tejemos el punto de las dos lazadas. Vamos a tejer un total de cuatro en este mismo espacio separadas con una cadena. ¿okay? Cada vez que tejan un punto de dos lazadas, suben una cadena. Entonces, dos lazadas, tejemos el punto y ya cuando tengan los cuatro, ahí están los cuatro, en el último se suben dos, dos cadenitas. Y se cierra en el piquito con un punto bajo. ¿okay? Miren, así. Casi no se ve este morado, ¿verdad? Así ya. Entonces, ahí otra vez: dos cadenas, dos lazadas. Este va a ser el primer punto. Una cadena, dos lazadas. Punto número 2. Una cadena. Dos lazadas. Punto número 3, una cadena, dos lazadas, punto número 4, y ya cuando tengan los 4 para pasarnos acá, son dos cadenas. Y entramos con un punto bajo, ok. Entonces ya le voy a dar bien rapidísimo para finalizar esta vuelta, ok. Dos cadenas y tejemos los puntos. Bien rápido, amiga. Se ¿eh? bien rápido porque se nos va a acabar el tiempo. <laughs> Híjole, está cayendo bien bonito, ¿verdad? Muy bien, que no se nos olviden los pasos. ¿A ¿Quién sí la entendió? ¿Quién sí la entendió? Vamos a ver quién sí la entendió. Muy bien. Verónica Salles. Ella nos está bien. ¿Desde dónde, amiga? <laughs> Ella nos está viendo por la TV, ¿verdad? Ah, para, para apreciar mejor cada puntada. ¿Verdad? Cada puntada. Gracias, amiga. Guadalupe Miranda, también anda tejitae, tejiteje. Nancy Milán nos manda saludos. Patricia Espinosa Malva, en España, es la 1.15. Ay, amiguita, ya se te hizo tarde, 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 tarde. tarde, tarde. Ay, amiga, te, te pido disculpas porque aquí apenas está amaneciendo, amiga. Ya, ya está bien oscuro, ¿verdad? ¿Quién más? Guadalupe Cecilia. Ella es de. Híjole, amiga, no pusiste. Leti Hernández. Muy buenas tardes. Ya estoy a punto de finalizar, amigas. ¿Cómo van ustedes? Ya le estamos dando bien rapidín, ¿verdad? Muy bien, ya tengo cuatro, dos cadenas, punto bajo. ¡Ay, qué bonito! Que no se me haya pasado ningún punto, amigas. ¿eh? Revisen. Revisen que todo vaya bien, que todo vaya bien, que todo vaya muy bien. Carmen Chávez dice que está muy fácil. ¿Se te está haciendo bien fácil? Sí, amiga, es que sí está fácil, amiga, sí está fácil. ¿Verdad? Sí, sí está fácil, amiguita. Por eso me animé porque sí está fácil. Muy bien, ya estoy en el último espacio, amigas, para iniciar la siguiente vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no, estoy en el penúltimo, amigas. Me engañó, me engañó. <laughs> me engañó la vista. Ok, ahora sí. Ahora sí estoy en el último. ¿Quién ya finalizó? Está quedando muy bonito. A Susana Rodríguez, lista. Lista, amigo. Ya andas bien aplicada. No, pero tú siempre andas bien aplicada, ¿verdad? Ya sí, amiga. Sí, 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 sí. Muy bien, dos cadenas. Y, amigas, vamos a finalizar con las dos cadenitas y cerramos en el primer punto bajo con punto de lisa, Subimos cadena y listo. Cortamos, ocultamos hebras y preparamos el siguiente color. ¿Cuál color se le mirará bonito, amigas? ¿Eh? Amarillo ahora sí, ¿verdad? Como que ahora sí queda el amarillo. A ver, amarillo, ¿dónde queda? <laughs> lo perdí, lo perdí, lo perdí. Aquí está. Sí, amarillo yo le voy a poner. Ya ocultaron hebras y todo. Hormiguitas, vayan ocultando las hebras ¿eh? porque si no se les van a quedar ahí y ya no van a querer ocultar después muy bien, Emi, Emilce. Ya llegaste, amiga Emils, Emils, verdad? Yo pienso que es Emils, Cristina Valbuena, lista. Miren, amigas, estoy sudando muchísimo. Es más, ahí así me voy a dejar el sudor. Va a ser así, como que el maquillaje de hoy. Ay, no. No, es que fue la corrida que me eché ahorita, amigas, la que me hizo sudar. Hay que sudar, ¿verdad, amiguitas? Muy bien. Y aparte el calor, ¿verdad? El calor, que sí está haciendo bastante calor, amigas. Muy bien, ya estoy ocultando la última hebra. Y ah, Emilce ya, Emilce ella ya tiene la vuelta lista. Ya estoy a punto de finalizar, de ocultar hebras, amigas. Ya vamos por la vuelta número por la seis. ¿okay? Para las amigas que van llegando, ya vamos en la vuelta seis, amigas. No, hombre, se la perdieron. Sí, <laughs> si estamos tejiendo medio rápido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces sí vamos a avanzar un buen pedazo de este, amigas. Aunque todas las demás vueltas están bien fáciles. Están bien fácil. Van a ver que sí. Bueno. Iniciamos, iniciamos, iniciamos. La siguiente. Uh, la siguiente está fácil, eh, amigas. Miren. Vamos acá. Ok, déjenme la reviso porque no me quiero equivocar. En esta se va a tejer. Ah, caray, 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 caray. ¡Ay, caray! ¿Cómo se las explicaré, amigas? Ok. ¿Sí? ¡Ay, está difícil! Está bien fácil porque hacen todo en puros puntos altos. Pero vamos a tejer así, miren. Dejen ver dónde vamos a iniciar para no confundirnos. Ok. Vamos a iniciar aquí en un piquito. Aquí en un pico, ok. Localicen su pico aquí. Y ahí vamos a entrar. Adentro del punto bajo pasamos el cambio de color y subimos tres cadenas. Vamos a tejer en puntos altos. Todo, toda la vuelta, pero de la siguiente manera. Miren. Adentro del siguiente espacio, aquí en esta cadenita, vamos a tejer dos puntos altos. Dos puntos altos. Y luego... Adentro o encima del punto aquí hay un hoyito, ahí vamos a tejer un solo punto. Ahora adentro de todo el espacio vamos a tejer dos puntos altos. Ya estamos aquí en este motivo, en la ramita de, de los tres puntos. ¿okay? Aquí. Entonces, adentro de cada cadena, dos puntos altos. Espacio que sigue dos puntos altos. A ver, aquí me voy a detener porque ya no supe qué. Ok, directamente a la próxima cadena dos puntos altos y luego encima de el punto bajo un punto alto. Ahora se nos presenta el siguiente espacio con dos puntos altos y en el primero aquí un solo punto. Entonces aquí ya nos quedó otra vez fácil, ¿verdad? Dos en cada espacio, dos puntos altos, espacio que sigue por todo el espacio, dos puntos altos, espacio que sigue por todo el espacio, dos puntos altos. Aquí me voy a volver a detener. A ver. Aquí nos pasamos directamente a este. Aquí ya se presenta el punto bajo, entonces en esta dos puntos altos y luego en el punto bajo un punto solito en este espacio dos y en este uno es que está ahí está medio así verdad que dices en uno su, un solo punto pero como que yo ya mi mente ya supo en cuáles son <laughs> su mente amiga, ya supo en cuáles la mía ya supo en cuáles son es en el punto bajo y en el primero de los tres, de, perdón, de los cuatro de las dos lazadas. ¿Sí supieron o no? No supo, Mataviso Lepón. <laughs> no supiste. A su Rodríguez, a su, sí, a, <laughs> a Rodríguez, ella sí supo. Saluditos de tluxplan, Tuxplan, Tuxplan, Tux, Tuxla, Tuxla, <laughs> Tuxla Gutiérrez Chapas, Ofelia Ramos. Ay, amiga, ya estás tejiendo. Bueno, ya le voy a dar bien rápido, amigas, porque esta vuelta ya es... Ya supimos, amigas. ¿Sí supieron o no? Miren, ahí vamos. ¿Ok? ¿Sí? Dos. <laughs> y luego aquí, aquí dos. Que aquí es donde me confundo en esto, pero ya aquí, como que ya supe, miren, aquí uno en el punto bajo uno, en el siguiente espacio, dos, en el primero de los cuatro, uno, ándale, y luego aquí, siguiente espacio, dos, siguiente espacio, dos, siguiente espacio, dos, y luego aquí dos, ¿verdad? Siguiente espacio, dos, ya estamos en un piquito en el punto bajo uno, en el siguiente espacio dos y luego aquí en donde están los cuatro en el primero uno, ¿verdad? Uno nada más. Y ya dos en cada espacio. Ya le voy a dar bien rápido sin pensar, amigas. <laughs> sin pensar, automáticamente, ya estoy tejiendo en automático. Así, así. A ver si no me confundo. Entonces sí la entendieron, ¿verdad? No me perdí. No, no te perdiste o sí te perdiste, Nancy. <laughs> Se atrasó, Mari Correa, te atrasaste, amiga. ¿Cómo puede ser? Guillermina, ella sí. ¿Tú sí, amiga Guille? María Burgos. No, de este. Ah, de esta. <laughs> de esta sí, amiga. Ya tiene paso a paso todas las luces, todo, todo, todo. todo. Ay, amigas, ¿cómo que se atrasó? ¿No entendiste, Nancy? Nancy Mendoza nos manda corazones. <laughs> Cristina Valbuena sí entendió. Rosa, Ría, Rosa Ríos, saludos para todas. Chequea, chequea a nuestra amiga, la blusa. <laughs> es que esta no me acuerdo cómo se llama, esta blusa. ¿Quién sabe, amigas? ¿Cómo le pusimos? ¿Quién sepa? Sepa la bola, amigas. A ver. ¡Ah! Blusa Clavel. Blusa Clavel. Blusa punto clavel es esta. Y la que está atrás se llama Flamingo. Blusa Flamingo y blusa clavel. Ah, sí me acordé, ¿verdad? Sí. sí, están fáciles, amigas. Te, te, te van a gustar. <laughs> te va a gustar tejerlas porque se tejen rápido, 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 rápido. Muy bien. ¿Quién ya está a punto de finalizar esta vuelta, amigas? Yo. <laughs> Ay, no, amigas, me siento así bien padrísimo. Miren. <laughs> Miren. No les miento, mi... <laughs> sube los chorrocientos, miles de litros de, de sudor. <laughs> Ay, no, amigas, yo quería que hoy todo saliera bien, todo bien. <laughs> en cuanto uno prende la cámara, todo comienza a salir mal. El gato se fue. Ay, no, se quedó dormida, amigas, porque ya andaba dando lata que le abriera la puerta también, pero como que se le olvidó. Ok. Ya aquí ya vamos bien, amiguitas. Bueno, échense una checada, ¿eh? Chequense el tejido que no vaya a quedar este fruncido. El mío va quedando... ¡Ah! <laughs> ya está quedando bien, guau. ¿Verdad? Está quedando guau. Ándele, amigas, ¿eh? Ya sonó la alarma de que esta clase ha finalizado. Ya duramos una hora, ¿ok? Entonces, hasta aquí la vamos a parar, amigas, ¿eh? Hasta aquí va a ser nuestra, nuestra clase del día de hoy. Vuelta finalizada. ¿Quieren que les vaya diciendo cómo es? La siguiente, ya para que lo avancen, o oh, que sea un misterio. A ver. Aquí ya se me andaba pasando uno. Ya, te, ya tenemos aquí una hora tejiendo, amigas. Esta clase ya dio fin el día de hoy. Hemos concluido las primeras seis vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quieren que sea un misterio? Un misterio. Sí, su quiere que sea un misterio. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos este paso, que ya me ando equivocando, amigas, como siempre, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, nuestra hora de tejido en vivo diario. Ya finalizamos y ya hicimos las primeras seis vueltas el día de hoy. Nos faltan bastantes, entonces. Y vamos a irlo haciendo más grande, ¿ok? O sea, este está hasta este tamaño, pero lo vamos a seguir haciendo más y más y más, ¿ok? Si ustedes quieren, digo, si ustedes así lo quieren, ¿verdad? Bueno, amigas, aquí ya finalizamos, cerramos con punto deslizado, subimos una cadenita y cortamos, no nos vamos a ir de aquí, sino ocultamos hebras, tiene que quedar todo perfecto y exacto, amigas, ¿ok? Y bueno, como Azu opinó que, que quería que todas las vueltas fueran un misterio, pues entonces hasta aquí lo vamos a dejar para continuar mañana. Ah, díganme a qué hora pueden, amigas. Igual, a, así como a esta hora, así como ahorita, o más tarde o más temprano. Aprovechen porque ahorita ya les dije que estoy de vacaciones y sí puedo, si sí estoy pudiendo, bueno, sí puedo, <laughs> ¿verdad? Si no es que viene alguien a querer que los atienda también, ¿verdad? Tuve que decirle, no, ahorita no puedo atender a nadie, ¿verdad? <laughs> Mañana, mañana, <laughs> no, no se crean, sal... tuvo que salir este, mi esposo ahí por mí, amigas, bueno, vuelta número 6 finalizada, amigas y amigos, miren, ya quedó lista, sí, nos vemos entonces el día de mañana para continuar con el siguiente paso y vamos a ir aumentando todos los días, todos los días, todos los días, este, las vueltas que nos alcance en una hora, ok. El día de hoy nos quedan cinco minutos para despedirnos para que se cumpla la hora exacta. Así que voy a mandar los últimos saludos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes fueron las últimas en llegar? Bueno, Azucena Rodríguez, ella ya está lista y ella quiere que sea un misterio. Antonia Castañeda también quiere que sea una hora y que se quede en misterio, ¿verdad? Nancy Rafael, que sea gigante. Ella lo quiere bien gigante. Vamos a tratar de hacerlo bien gigante. Rosario Reyes, para más tarde. ¡Más tarde! ¡Ay, amigo, bueno! Gabriela Colorado, ella también se apunta para que sea más grande. Omaira Cázares nos manda muchos likes y mucho apoyo desde Colombia. Gracias, amiguita. Nuestra amiguita Viviana. <laughs> Viviana del Pilar Polloni González. Ella nos dice que también, que ella que descanse, que les vaya muy bien. Gracias, amiga. Rosario, Rosario Rocío, ella también quiere que sea un misterio. <laughs> Ana Lilia Reyes y la familia Reyes ya llegaron y también quieren que sea un misterio. <laughs> ¿Sí, amigas? Bueno. Cristina Valbuena, ¿cómo te fue, amiga? Muy buenas noches, que también que sea un misterio. Todas las vueltas quieren que sean un misterio. Muy bien. Rosario Reyes, Margot también quiere que sea un misterio, Verónica y todas, ¿ok, amigas? Bueno, nos vemos entonces mañana para continuar, que les vaya muy bonito y que tengan dulces sueños. ¡Uh! Que la pasen muy bien. Nos vemos. Bye. Les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos mañana. ¡Uh, uh, uh!